Ya ustedes comenzaron con la palabra que yo tenía para hoy, que los muros se van a caer. Si Dios dijo que los muros se caen, ¿y qué nos pasa? Hay que dar 7 vueltas, hay que dar 7 vueltas. Pero de que se caen, se caen. Que mucho nos pasa, ¿cierto? Dios da una promesa y hay un camino que hay que andar. Y en ese camino hay una tendencia a desistir, a dejar de perseverar o hasta de dudar. Pero si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Algo que es bien importante es que estamos en un nuevo pacto, en una nueva promesa. Y sabemos que Dios hará las cosas de manera distinta en este tiempo, pero siempre su palabra es fiel y verdadera. Así que es extraordinario ver cómo Dios ha organizado el reino, el gobierno de Dios en 5 ministerios. Y ministraba en gran manera a mi corazón, porque siempre es representado con una mano. Levante su mano. Y cuando usted adora, tiene la mano abierta, pero cuando usted pelea, la cierra. Pero siempre están unidos. Y es necesario la adoración cuando hay que pelear. ¿Cierto? Gloria a Dios. Así que yo los invito a ir a la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor. Hay una palabra, si nos damos cuenta a través de toda la palabra, es una promesa que llega por algo que se escucha. Y esa promesa es algo que ya tú tienes, diga, ya yo lo tengo. Es algo que ya yo tengo. Pero cuando yo lo escucho, se activa algo. ¿Qué se activa? Estoy dando clases, es imposible para mí. Cuando yo oigo, se activa la fe. Y ahí yo lo creo. Y me muevo en pos de hasta que lo tengo. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de los 5 ministerios, ellos trabajan en conjunto para llegar al cumplimiento de una promesa. Y trabajan en equipo para el cumplimiento de una promesa, porque hubo un llamado cargado con una promesa y se movieron en pos y así lo pudieron ver. Así que vemos al evangelista. ¿Dónde está el evangelista? Y se va y busca las almas que están perdidas. Pero si él no busca las almas que están perdidas, habrá uno que se va a adelantar y se las va a llevar. ¿Cierto? Y tenemos un pastor que imparte una palabra para que se produzca fe en un pueblo. Pero si no hay quien dé esa palabra que produzca fe, vendrá uno que dará una palabra que produzca duda. Pero de igual manera está un profeta que si no abre la boca, el diablo se la cierra y hablará por él. ¿Cierto? Gloria a Jesús. Así que cuando vemos la palabra, en todo momento hay una palabra que se declara. Así que por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y así es que en todo momento, cuando una palabra es declarada y es creída, llegará a cumplimiento. Gloria a Jesús. Qué lindo. Gracias, Señor. Así que toque su boca. Toque su boca. Nadie cerrará mi boca. Nadie cerrará mi boca. Hablaré la promesa declarada para mi vida y para mi familia. Gloria a Dios, aleluya. Y lo creo, ¿cuántos lo creen? Gracias, Señor. Así que a través de toda su palabra vemos al inicio una promesa que se le hizo a Abraham. Gloria a Dios. Y le dijo que su descendencia iba a ser como la arena del mar.
¿Y cuánto tiempo pasó para que Abraham viera el cumplimiento? 25 años. ¿Cuántas cosas pasaron en 25 años en la vida de Abraham? ¿Cuántas veces pudo Abraham haber desistido? Y en ese proceso escuchó una voz que si él se hubiese mantenido en aquella promesa fiel y verdadera, no hubiese pasado situaciones tan difíciles. Hubo una exhortación de su esposa que se desesperó en el proceso hacia el cumplimiento. Y esa exhortación de ella les hizo pagar un precio alto. De igual manera vemos a un Moisés que si se hubiese detenido a escuchar lo que le dijo el faraón y no en la promesa que Dios le dio, hubiese desistido. Así que siempre hay una promesa de Dios para tu vida que llegará a cumplimiento, pero antes pasará un tiempo, un proceso para que tu carácter esté preparado para administrar correctamente el cumplimiento de la promesa en tu vida. Gloria a Dios. Así que vemos cómo Moisés estuvo en un proceso. Y también tuvo unas situaciones en el proceso. Pero llama mi atención que siempre adoró. Nunca dejó de adorar. Y justo al final de sus días. Gracias por la provisión de los espejuelos. Mi esposo es bueno, gloria a Dios. Gracias, Señor. Así que al finalizar, dice Moisés, gloria a Dios, un poquito antes. Ajá. Dice entonces, cuando te estoy en Deuteronomios 32. Dice 32:44, dice: entonces llegó Moisés y habló todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él con Josué, hijo de Nun, cántico a oídos del pueblo. Okay. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, le dijo: fijen en su corazón todas las palabras con las que le advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para ustedes, ciertamente es su vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra a donde ustedes van, cruzando el río, el Jordán, a fin de poseerla. Yo estoy en Nueva Biblia las Américas y me disculpan porque es que es donde mejor me puedo expresar. En aquel mismo día el Señor le dijo a Moisés, estoy en el versículo 48, sube a estos montes de Abraham, el monte de Nebo, que está en la tierra de Moab frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy en posesión a los israelitas. Morirás en el monte el cual subes y serás reunido a tu pueblo, así como tu hermano Aarón murió sobre el monte de Ur y fue reunido a su pueblo, porque ustedes me fueron infieles en medio de los israelitas en aguas de Meribá, de Cades en el desierto de Sin, porque no me santificaron en medio de los israelitas. Por lo tanto, solo de lejos verás la tierra, pero no entrarás allí a la tierra que doy a los israelitas. Y llama mi atención que recibiendo Moisés estas palabras de que tú no entrarás, viene Moisés y declara unas palabras tan hermosas referente al Señor. Y yo le doy gracias al Dios porque siempre que hay una adoración, habrá
liberación y cumplimiento. Gloria a Jesús. Otro que podemos ver a través de su palabra es Job. Gloria a Dios. Y yo, me llama mi atención porque dice hombre íntegro. Y todo lo que pasó. O sea que él estaba en buen estado espiritual y todo lo que aconteció. Pero me llama mi atención porque dice que allí hubo uno, que no faltó uno que viniera a decirle. Y escapé yo para decirte. Y escapé yo para decirte. Y todo lo que le traían eran malas noticias. Así que si yo en el proceso presto mi oído a todo el que escape para hablarme, seguramente va a entristecer mi corazón. Pero con algo lo pudo detener, derribar Job. ¿Con qué fue? Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Quiere decir que mientras él escuchaba malas noticias, de su boca salía adoración y alabanza en el que él creía. ¿Qué haces en el proceso cuando las cosas no están saliendo como te habían dicho que iban a estar saliendo? Puedes decir de igual manera: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, o eres de los que forma la pataleta. Vamos a ser honestos, ¿cuántos forman pataleta cuando no es como es, al tiempo que yo quiero, como yo quiero? Ah, pues somos poquitos, porque yo formo pataleta de vez en cuando. Y yo, ¿pero por qué? Si yo lo esperaba ayer. ¿Ustedes son de los que se sienten así? Hoy no fue, será mañana. Dígame, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten y llega a cumplimiento? Relax, sentadito, tranquilito, y llegará a cumplimiento. ¿Cuántos están en ese punto de madurez espiritual? Wow, pero éramos tantos, levantaron 5 y no me da la suma, porque de matemática yo sé. Gloria a Dios. Así que luego tenemos otro que de igual manera le pasó, fue Jacob. Jacob luchó, no voy a ir a todas las porciones bíblicas de lo que le estoy relatando, vamos a ir luego a solamente una. Jacob luchó con un ángel por su bendición y luchó toda la noche hasta que llegó el cumplimiento. Y le dijo: si no me bendice, no te vas. Entonces luchó por Raquel y le dieron. ¿Qué pasó? El maestro de la Biblia, ¿dónde está? ¿Se dio cuenta? ¿Hay estudiantes aquí? Luchó por Raquel y le dieron a. Y le dijeron: tienes que seguir. Y no desistió, pues llega a ser el otro. Ah, total. Siguió hasta que logró la promesa. Y de igual manera, hay muchas ocasiones en las que cuando nos dan algo, está bien, no fue lo que Dios dijo. Y es lo que Dios dijo. Y como Dios lo dijo, y es lo que Dios me va a dar, y es lo que yo voy a esperar. A veces desistimos porque hay algo. Es lo que Dios quiere para tu vida. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. Vamos a Samuel, primera de Samuel. Aquí sí los voy a necesitar, los espejuelos negros. Hubo uno que se llama David. Este sí que es el ejemplo magistral. Goliat, su padre y Saúl. Casi nada había en su vida como para que él desistiera de continuar. Y yo le voy a dar el ejemplo del momento en el que él se enfrenta a Goliat. Vamos a 1 Samuel, capítulo 17. Para ayudarlos a ustedes, lo voy a ir a Reina Valera 2020. Muy bien. Versículo 28. Así dice. Ok.
porque para no traer todo el relato, Primera de Samuel 17, 28, exacto. Estoy en el 27 para entrar. Dice, el pueblo le repitió las mismas palabras, así se hará al hombre que lo venza. Hubo un ofrecimiento. Al oírlo hablar de esas palabras con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿a qué has venido? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. ¿Qué he hecho yo ahora? Solo estaba preguntando, dijo David. Y se apartó de él, se dirigió a otros y le preguntó de igual manera. Y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que había dicho David y se lo contaron a Saúl, que lo hizo venir. Dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿A cuánto le ha pasado? ¿Que te crees que va? Ahora es que yo y alguien envía, escapa uno a decirte que eres un muchacho y que aquel es un hombre de guerra. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre cuando venía. Mire eso, él se estaba defendiendo y estaba haciendo su pedigrí. Cuando venía un león a un oso y se llevaba algún cordero del rebaño, salía yo tras él. Lo hería, se lo arrancaba de la boca y si me atacaba le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Yo, ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Ahí estaba la fortaleza de David. Él estaba seguro de quién era él y a quién él representaba. Vino el hermano, vino el rey y los quisieron dar, escaparon para darle una palabra. Escapé para decirte, pero él refutó aquella palabra con aquello que él tenía. Dijo Saúl a David, ve y que el Señor sea contigo. Saúl visitó a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Así que quisieron cambiar quién era David. Pero David estaba seguro que siendo él quien era, con lo que Dios lo había hecho, con lo que Dios lo había capacitado, con lo que Dios lo había llenado, con lo que Dios lo había entrenado, él lo podía hacer. Pero escapó uno para hacerlo ser otro, pero él se dio cuenta que no era posible. Y dijo David a Saúl, no puedo andar con esto, pues nunca lo he practicado. Entonces David se quitó aquellas cosas, luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las metió en su zurrón y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo avanzó, se acercó a David presidido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio. Es un muchacho, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. El filisteo dijo a David, soy yo un perro para que vengas contra mí con palos. Y maldijo a David con una invocación a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué podía haber estado pasando en David si se enfocaba en lo que estaba escuchando? Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo
Vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla y Él les entregará, o Él os entregará en nuestras manos. Entonces Él estaba claro que quién era el que estaba con Él. Y conocía al que estaba con él. Y conocía lo que podía hacer el que estaba con él. Y siempre escapa uno para decirte algo contrario a lo que tú sabes que ya Dios declaró, dijo y prometió sobre tu vida. Y puede llegar este para paralizarte, para quitarte, para robarte, para destruirte, para derribarte. Pero cuando hay una palabra y tú te aferras a esa palabra y tú crees a esa palabra, tú te levantas y le dices como David le dijo: tú vienes con espada y jabalina, pero tú no sabes el que está conmigo. Gloria a Jesús. Y luego tuvo David otra situación. Cuando David es pastor de ovejas y viene Samuel y va a ungir al próximo rey, y ungen uno y ungen dos y ungen aquel de allá detrás. Si David hubiese tomado en cuenta lo que su padre pensaba de él, no hubiese confiado en la promesa que había sobre su vida. Y era su padre. Así que no hubiese alcanzado aquella corona si David se hubiese detenido con lo que escuchó de su padre. ¡Wow! Gracias, Señor. Gloria a Dios. Tengo 300 notas, pero no las voy a traer todas. Gloria a Dios, pastor, usted me va avisando. Así que podemos resumir que es bien necesario que nosotros estemos claros en cuanto a nuestro llamado, a la promesa que Dios tiene para mi vida, y tener la confianza de que fiel es el que prometió, que aunque tu principio haya sido pequeño, como fue con Job, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será, maestro de la Biblia, aunque tu postrer estado haya sido pequeño, aleluya, aunque el pequeñito, pero tu postrer estado será grande. Así que en todo momento darle gloria a Dios durante el proceso. Podemos ver cómo David podía dar gloria a Dios. Podemos ver cómo Moisés daba gloria a Dios. Podemos ver cómo Jacob daba gloria a Dios. Podemos ver cómo todos ellos pudieron sostenerse, mantenerse, alimentarse y poder pelear con aquellas situaciones en que enfrentaron en todos sus procesos con la palabra de Dios y la adoración. Así que pudieron haber sentido temor, pudieron haber sentido que estaban solos, pero vemos a uno que acabando de derribar y de acabar con un ejército, hubo uno que escapó para decirle que iba a tomar su cabeza, y él fue y se escondió en una cueva. ¿Quién es? Vamos, muy bien, maestro, vamos. Eso es Elías. Y entonces Elías se escondió, pero ya él había probado quién era él en el Señor. Pero vino, escapó uno para decirle algo
contrario a lo que ya él conocía y había probado y comprobado sobre su vida. ¿Cuántos están diciendo, sí, ya yo sé lo que Dios me llamó? Ya yo sé lo que Dios puso en mi vida. Ya yo sé lo que Dios me dijo que iba a hacer conmigo. Ya yo sé todas las promesas que Dios tiene sobre mi vida. Y yo voy a perseverar dentro del proceso, aunque sean los 25 de Abraham, porque fiel es el que prometió. Gracias, Señor. Así que no desistas durante el proceso. Gloria a Jesús. Porque así ese pueblo gritó, ¿verdad? Como estaban diciendo, dio una vueltita, gritó, gritó, gritó y gritó. ¿Cuántas veces gritó, maestro? ¿Cuántas veces gritaron? Vamos, y los muros cayeron, gloria a Dios. Así que hay un proceso en nuestra vida que es una promesa que ya yo la tengo, que al yo escucharla, llega a que yo pueda creerla, y al momento de yo creerla, persevero, persisto, permanezco hasta que llegue al cumplimiento. Entonces hay un pedacito en el cual Satanás tiene una labor, que es que tú no llegues al cumplimiento. Atrasar el cumplimiento, detenerte antes del cumplimiento. Así que, ¿cómo lo hará? Porque si la fe viene por el oír, en el proceso él te va a hacer dudar. El proceso va a ser para hacerte dudar de la verdad que Dios ya habló sobre tu vida. ¿Cuántos en el proceso han escuchado todo lo que le ha sido necesario como para dudar que va en la dirección correcta? Como para dudar que lo hiciste bien, como para dudar que lo que Dios te habló es verdadero. Pasa con los negocios, yo no sé cuántos tienen negocio propio, tú tienes ahí la expectativa mayor, todos los muñequitos, las tablillitas, los bomboncitos, las tarjetitas, los chiclecitos, todo set. Y ya una expectativa del primer mes. Y no fue la expectativa. No cumplió la expectativa. Y vas para el segundo mes y tú dices, este mes, olvídate que las ventas sobrepasan el mes 1 y el mes 2 y no llegó. Ah, pues no es verdad. Ah, pues ya, a que lo cierro. Pero ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Sabes qué? Que en el proceso Dios va a moldear tu carácter para que estés preparado para recibir el cumplimiento. Aleluya. Pero fuimos al negocio nada más. ¿Y con los hijos qué? Y Dios me dijo que va a ser pastor. Y voy para allá, pero ¿sabes qué? La palabra habla de un hijo pródigo. Y yo creo en esa palabra y yo creo en ese cumplimiento. Y yo creo que aunque sean 25 años, yo voy a ver el cumplimiento de esa palabra. Porque yo la escuché, yo la creí y yo he perseverado para ver el cumplimiento de ella. Pero en el proceso vas a ser desanimado. En el proceso van a tratar de engañarte. En el proceso van a hacer que te detengas. En el proceso te van a entristecer. En el proceso, ¿qué más te ha pasado en el proceso? Yo no sé qué más te ha pasado en el proceso. Dice Primera de Corintios que atribulado, pero no angustiado. En apuro, no desesperado. Perseguido, no desamparado. Derribado, pero no destruido. Así que vamos a ver que vamos a ser atribulados, vamos a estar en apuro, vamos a ser perseguidos y vamos a ser muchas veces derribados. Pero Dios ha prometido que no pasará. Pero ¿por qué me entristezco? ¿Por qué me detengo? ¿Por qué no persevero? ¿Por qué no continúo? Que me hicieron dudar. Permití que me hicieran dudar.
Santo. Aleluya, gloria a Dios. Así que dice su palabra que el que sembró con lágrimas, con regocijo va a segar. Gloria a Jesús. Así que toda expectativa, gloria a Dios, que tengas sobre ti, sobre tu vida y tu familia, no desistas, no te detengas. Y muchas veces comenzamos a medirnos con el impío. No te midas con el impío. La palabra está clarita sobre tú medirte con el impío. Aleluya, gloria a Dios. Así que no te midas con él, porque esa es otra estrategia del enemigo, para que te midas con él y quieras las mismas estrategias de él y las mismas trampas de él y las mismas mentiras de él y todo lo que él está haciendo para alcanzar lo que parece que él tiene. Gloria a Dios. Así que mantente en aquella promesa y perseverando en ella. Raquel tenía el anhelo en su corazón y soñó y tuvo un sueño. Y él ya se mantuvo en un sueño y quería un sueño y tenía el sueño. ¿Y a quién tuvo? Al soñador. ¿Sí o no? Tuvo al soñador. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios por eso. Gloria a Jesús. Así que dice que el diablo quiere cerrar tu boca porque vas a comer de ella. Dice su palabra que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Y muchas veces utilizamos este versículo para decir, no hables muerte porque viene muerte. Pero también dice que habla vida y verás vida. Así que aquello que tú hablas, aquello que tú declaras, aquello que tú te mantienes mirando en un espejo, te vas a parecer a él y va a llegar a cumplimiento a tu vida. Así que cuando miramos por un espejo, esa imagen terminará siendo esa que soy yo, ¿ok? Entonces, así que hace falta un pueblo de Dios que no cierre su boca. Vamos a ver la gloria de Dios cuando creamos, porque dice su palabra que si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya, gracias Señor. Gracias Jesús. Yo no sé si alguien está recibiendo una palabra. Así que hoy yo quiero que tú examines tu vida. Porque yo estoy segura que hay aquí padres esperando un hijo. Esperando que su hijo venga a los caminos del Señor. Que se rinda, gloria a Jesús. Así que yo te digo que no desistas porque hay una palabra que justifica la verdad de que hay un hijo pródigo que se le acabó la herencia y regresó al Padre. Asimismo, hay diagnósticos y hay enfermedades de las cuales te pudieran hacer pensar que no llegará el cumplimiento de la sanidad. Pero la palabra habla de una mujer del flujo de sangre que tuvo ¿cuántos años a la espera? 12 años de proceso para que llegara el cumplimiento. Aleluya, gloria a Dios. Así que hay varones esperando esposa. Vamos, aleluya. El que sea que se ponga de pie en fe, en el nombre de Jesús. Ponte en pie, Jonathan, en el nombre de Jesús. Arrebata la palabra para tu vida, gloria a Dios. Pues yo quiero decirte que Jacob luchó y la tuvo, gloria a Dios. Y esperó por esa promesa, gloria a Dios. Así que hay mujeres que están esperando un vientre fértil, gloria a Dios. Y no solamente hubo un ejemplo en la palabra estuvo Sara, en la palabra estuvo Ana, en la palabra estuvo Raquel, en la palabra estuvo Elizabeth, gloria a Dios. Y hubo fruto en el vientre. Y yo digo, el fruto de tu vientre. Y me ministraba cuando decía, el fruto de tu vientre, ¿qué hay en tu vientre? Así que lo que hay dentro es resultado de un proceso y de algo que yo creo. Así que el tenerlo es el fruto del vientre, de aquello que está adentro, gloria a Dios. Así que, aleluya, porque no hay nada imposible para Dios, gloria a Jesús. Dice la palabra en Romanos 4:20, pastor, ya casi. Abraham no titubeó
con incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Ahí nosotros, déjame buscarle Reina Valera 2020, que fue la saqué, no la. Romanos 4, 20. Tampoco dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios. Hubo unos que los llevaron a la cárcel. Juntito, Pablo y Silas. Y no suficiente con haberlos llevado a la cárcel, pusieron cadenas en mano y pie. Algo se le olvidó. La boca. Se le olvidó la boca. Aleluya. Así que abre la boca. Abre la boca. Declara bendición sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia. No importa que te aten los pies, no importa que te aten las manos, no importa que te empujen, que te pateen, tú mantén la boca abierta. Procura que no te amordacen. Aleluya, gloria a Dios. Así que mi herencia es bendita, gloria a Dios. Al oírla, produce por fe y la declaro expectante que ya la tengo. La promesa ya la tengo. Dios te habla en el Espíritu, tú declaras por fe y llega a cumplimiento. Así que, ¿cómo estás viviendo? Repitiendo lo que te dicen en el proceso o repitiendo lo que te dijeron en la promesa. ¿Qué te dijeron en tu inicio? ¿Qué recibiste en tu inicio? Eso es lo que va a llegar a cumplimiento, no lo que escuchaste en el proceso. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que el propósito del proceso es afirmar tu fe, es producir un carácter que te capacite para recibir el cumplimiento. Así que, ¿cómo ver el cumplimiento? Debo estar segura de quién es Dios y que Él me habló. ¿Y cómo yo sé que Dios me habló? Porque aquello que yo recibí es conforme a su verdad. Es una palabra justificada por su libro, por su palabra. Así que yo sé que Dios me habló, porque lo que me habló yo lo puedo encontrar aquí. Así que hay un hijo pródigo, hay una mujer de flujo de sangre, hay un Jacob. Gloria a Jesús. Y esa palabra pasa por el corazón de Jesús sin hacerle daño a nadie, sino que hace bien a los demás. Así que va a llegar a cumplimiento si tengo un corazón dispuesto a pasar el proceso. Si mi corazón está dispuesto y puede entender la condición actual de mi corazón, aquellas cosas que deben ser rotas, aquellas cosas que deben ser transformadas, aquellas cosas que deben ser cambiadas, y yo estoy dispuesta a que Dios lo quite, lo cambie. Y hay unas que me toca a mí, ¿cierto? Quítate, despójate, vístete. Si mi corazón está dispuesto a ser obediente a su palabra, yo veré cumplimiento. Entonces, cuando ya yo puedo mirar fijamente el espejo y ver rasgos de Cristo en mí, gloria a Dios. Así que le damos gracias a Dios, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y quiero terminar con una palabra que está en Josué. Gracias, Jesús. Y otra vez utilizaré los espejuelos negros de mi esposo. Aleluya.
Gracias, Señor. Me llamaba la atención porque es que en la mañana le hablaba a Pastora Gay sobre esta palabra, que llamó mucha a mi atención porque decía: esfuérzate y sé valiente. Otras versiones dicen: sean firmes. Y lo voy a leer en Nueva Biblia Las Américas porque dice: sean firmes y valientes. Dice Josué 31, versículo. Ok, voy a leerlo desde el 1. Déjame ver, confirmar aquí si dice lo mismo. Deuteronomios 31, versículo 1. Ok, déjame ver cómo dice. No. Lo quiero acá. Ok. Dice. No, yo lo quiero en Nueva Biblia de las Américas. Dice: entonces Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel y le dijo: hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir, y el Señor me ha dicho: no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Desalojará Josué, es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho. El Señor hará con ellos como hizo con Seón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra cuando él los destruyó. Y el Señor los entregará delante de ustedes y hará con ellos conforme a los mandamientos que les he ordenado. Y el 6 dice: sean firmes y valientes. No teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamaba mi atención porque dice: sean firmes. ¿Firmes en qué? En la promesa, en la verdad, en su palabra. Y sean valientes. ¿Por qué hay que ser valiente? Porque tienes que defender tu promesa, tu verdad y la palabra que está en ti. Y una vez más, dice en el versículo 7, dice: entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que le daría, y se la dará en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Pero no se quedó allí. Entonces llega a Josué capítulo 1, gloria a Jesús, y una vez más dice en el versículo 6, dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juró a sus padres que le daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y no solamente allí, sino que en el versículo 18 le dice: cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que te mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Y un poco más adelante, creo que es el capítulo 10, versículo 25, una vez más dice: entonces Josué le dijo: no teman ni se acobarden, sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos los enemigos con los que ustedes luchen. Así te dice el Señor: sean firmes, sean fuertes y sean valientes, porque Jehová Dios estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿A cuántos le ministró esa palabra? Wow, gloria a Dios. Yo estaba ahí que brincaba en un solo pie. Gracias, esposa.
por dejar su sal. Amén. Es que honestamente la palabra fue clara. Yo creo que el Señor le está hablando a la iglesia. Ha venido hablando a la iglesia, habló a mi vida, porque yo le dije recientemente que yo estoy sujeto a situaciones humanas como todo. Aleluya. No en Dios sea el pastor. Amén. De toda gloria y honra al Señor. Aleluya. Amén. Nosotros hacemos lo mejor que podamos. Y por más que nos pongamos con la cabeza para abajo y las piernas para arriba, no a todo el mundo le vamos a poder llenar la expectativa. Pero sabemos que hay un Dios, que sí es el que llena nuestras expectativas. Pero mire, no falta nada, esposa. Así que yo le doy gracias al Señor por la palabra, una palabra poderosa, muchísimos ejemplos bíblicos de hombres que, mire, aleluya, dijo algo la pastora muy poderoso: quédate con lo que el Señor dijo, porque en el proceso va a haber gente que correrá a ti para desanimarte. Poderoso cuando toda aquella gente corrió a Job y no a llevarle buenas noticias. ¿Ah? Así que yo hago esta palabra mía. ¿Cuántos la hacen suya? La pastora dijo algo bien tremendo. Y yo no sé si los que están aquí en esta noche lo cogieron con la seriedad que ella lo dijo. Amén. ¿Cuántos están esperando que Dios añada a tu vida esa persona que tanto hace? Dios te bendiga, hija. Yo le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Mire, cuando uno en su humanidad busca las cosas, falla. Y quien vio Dios que no era bueno que ni el hombre y la mujer estuviesen sola, fue Dios, fue Él. Pero qué lindo que ahora nosotros no tenemos los mecanismos que se utilizaban estando en el mundo. Ahora confiamos y esperamos en Dios. Porque como dijo la pastora, hay una promesa sobre tu vida. Hay una promesa sobre tu casa. Y el que prometió es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Así que yo, primero que todo, quiero orar por todos los que se han puesto en pie. Aleluya, amén. Gloria a Dios, qué lindo. Mire, no busque nada, Dios lo va a añadir. Amén. Si lo crees y espera en Él, Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada hija, por cada hijo que en esta hora se han puesto en pie, Señor. Padre, yo te doy gracias porque se pusieron en fe, Señor, porque te han creído a ti. Han creído, Señor, que el que prometió lo va a cumplir. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada pensamiento, cada sentimiento, que seas tú la llenura de sus vidas, Padre. Pero desde ya, Señor, cuida la mente y el corazón de ese varón que tú vas a añadir a la vida de las hijas. Y cuida la mente y el corazón de esas hijas que tú has de añadir a los hijos de esta casa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, haz cerco sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Y si lo has creído conmigo, dis amén. Gloria a Dios, aleluya. Pueden sentarse, gracias. Gracias, hijo, aleluya, amén. Otra cosa que mencionaste y me llamó mucho la atención, y yo creo que cuando usted abre la boca, Dios habla. Amén, gloria a Dios. La pastora dijo que el Señor iba a poner algo en el vientre de hijas de esta casa. Y yo no sé con quién la pastora estaba hablando, pero ella lo declaró y yo lo recibí, yo lo creí. Porque algo que nosotros los padres queremos ver en los hijos es que la familia sea grande, se multiplique. Así que si tú eres una de esas que está esperando el milagro, o de ese que está esperando ese milagro de vida, que Dios ponga vida en tu vientre, ponte en pie. Gloria a Dios. Ponte en pie. No pierda la esperanza. Aleluya. Amén. Así que, pastora.
Ore por esas hijas y por esos hijos. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a maestra Yanira y Leslie, impongan manos, que ellas son madres, gloria a Dios. Y habrá transferencia, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, creyendo la palabra que tú has declarado sobre tus hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, milagro, tú produces fe, Padre, en tus hijos, Señor. Vida, Señor. El carácter, Señor, vida, que le permitirá a Dios, creer a tu palabra sin dudar, sin fluctuar, vida, sin confundirse, Señor, sin desanimarse, Señor. Y se permanecerán firmes creyendo, Señor, que tú has de cumplir tu palabra, tu promesa sobre sus vidas, Señor. Padre, tú pones vida en el nombre de Jesús en sus vientres, Padre, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús, como dice la pastora, hecho está. En el tiempo de Dios verá esa promesa cumplida. Así que alégrate y gózate en el Señor. Aleluya, amén. Así que el evangelista cerró los ojos, no cierre los ojos. Lo que tienes que hacer es mirar para el lado y atender ese asunto. No lo ignore, aleluya. Yo tú le doy un abrazo y digo, Señor, que sea hecho conforme a tu santa y bendita voluntad. Alábalo ahora, gloria a Dios, aleluya. No es, es contigo, sí, sí, contigo es el asunto. El pueblo de Dios tiene que ser mayoría. Cuando aleluya, alábalo ahora. Y extendemos que las estacas y nos movemos a la derecha y a la izquierda. A mí me enseñaron, pastora, desde muy pequeño, que donde comen dos, alábalo ahora. Bueno, yo tú me saco un gloria a Dios, un aleluya. No hay gula. Lo justo y lo necesario. Así que, hijas, créanle a Dios, amén. Amén. En el nombre Dios de Jesús. Es fiel, Dios es fiel. Todo en el tiempo de Dios, yo estoy seguro que Dios lo va a cumplir. Sus promesas son fieles y verdaderas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Créanlo y no desistan en el proceso. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, iglesia, estamos más que agradecidos con lo que Dios ha hecho en esta noche. Así que todo aquel que haya hecho esta palabra suya, que se ha impartido en esta noche, y usted pueda reconocerle lo más profundo de su corazón que Dios le ha hablado, y hay intención en usted genuina de cambio, de aferrarse, de echarle mano, de hacer la suya, yo le voy a invitar a que se ponga en pie. Gloria a Dios. Amén. Y antes de orar por todos los que se han puesto en pie, hubo una declaración poderosa y yo lo creo. Los que son padres y tienen hijos que a lo mejor usted piense que no están andando conforme a la voluntad de Dios y no están andando conforme a como usted espera y le gustaría verlos andar, la pastora estuvo hablando y diciendo que hay una promesa dada por Dios y que como hizo el Señor con el hijo de aquel hombre que le pidió la herencia y se fue al mundo y la malgastó. Pero ¿sabes qué? Cayó en sí. En esta noche nosotros estamos declarando en el nombre de Jesús de Nazaret que tus hijos van a caer en sí. Que tus hijos van a caer en sí. Que tus hijos van a caer en sí. Que tus hijos se van a volver al Padre. Que tus hijos van a regresar a la casa. Que tus hijos le van a servir al Señor. Yo no sé cuántos pueden decir amén, la recibo y la hago mía. Así que en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, vamos a orar por esa petición. Gloria a Dios. Pero le estoy, como vamos a orar por todos los que se pusieron en pie, yo quiero orar por los hijos. Y yo le voy a pedir al maestro, venga para acá, haga esa oración. Aleluya. Enciéndeme este micrófono. Te amo. Gloria a Dios, iglesia.
Vamos a elevar una oración, iglesia, pero lo vamos a hacer con fe, creyendo. Así que, como dijo nuestra pastora y nuestro pastor, abra la boca, no se quede callado. No permita que nada, la duda lo calle. Abra la boca. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Papá, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias, papá. Te amamos, te adoramos, Señor. Te damos gracias, papá. Tenemos un padre que tiene el oído presto al clamor de sus hijos, papá. Gracias porque ese oído está puesto a mi clamor, al clamor de tus hijos aquí presentes. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, por esa poderosa sangre, papá, Señor, libera una bendición, glorifica tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por los hijos aquí representados. Aquí hay padres, Señor, orando y clamando por sus hijos. Espíritu Santo de Dios, ahora mismo toca esos corazones en donde quiera que estén. Espíritu Santo de Dios, obra con poder, obra, papá. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, cancelamos, Señor, todo lo que se haya levantado, Padre, para impedir que tus hijos sigan mirándote. Creemos en esa promesa, Señor. Echamos fuera toda duda. Creemos en la palabra, en lo que ya tú has dicho, Señor. Oh, Padre, esas promesas, Señor, las creemos como hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, está hecho. Yo lo creo, lo creemos tus hijos. En el nombre de Jesús, cada hijo aquí representado, Señor, vuelve a tus pies para adorar tu nombre y glorificar tu nombre. Oh, papá, vienen con más fuerza, Señor. Todos los días de nuestra vida lo vamos a declarar. Oh, Señor, se levantan, Señor, pero con nuevas fuerzas, con más fuerzas para adorarte y glorificar tu nombre, papá. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí hay padre, tal vez preocupado, Señor, pero eso es hasta hoy. Ponemos la fe en ti, en tu palabra y en lo que ya tú has dicho, Señor. Por tu poderosa sangre hemos, Señor, orado y lo creemos, Señor, y te adoramos y te glorificamos, Señor, porque hecho está. Te adoramos, Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya, qué lindo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dijeron, yo hago esa oración, esa palabra mía? Amén, gloria a Dios. Así que vamos a orar por todos los que se pusieron en pie en breve. Pero si aquí hay alguien que en algún momento haya dudado, se haya sentido retroceder, que se ha enfriado. Somos adultos y sabemos lo que estamos hablando. Estaba diciendo a la pastora que nos gustaría orar específicamente por usted antes de orar por todos los que se han puesto en pie. Si eres tú, yo no sé con quién estoy hablando. Yo te voy a invitar que tú pases aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien. Padre, te damos gracias por tu verdad y por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra está llena de promesas para mi bien, Señor, y no para mi mal, porque tu voluntad es agradable y es perfecta para con nosotros, Señor. Padre, te pedimos perdón si hemos dudado del cumplimiento de tus promesas para con nuestra vida, Señor. Pero hoy, Señor, echo mano a cada promesa que tú has hecho para mi vida, para mi casa, para mi iglesia, para mi familia, Señor. Le echamos mano a esa promesa. Padre, echamos fuera toda duda, toda incredulidad, Señor, que haya querido estorbar, Señor, nuestro perseverar, nuestro permanecer, nuestro gozo en medio del proceso para el cumplimiento, Señor. Padre, sabemos, Señor, que como tú dijiste será hecho, Señor, que como tú has prometido será hecho, Señor. Padre, danos el valor, la valentía, la sabiduría, Señor, para permanecer en el proceso creyendo a tu verdad, Señor. Padre, forma nuestro carácter conforme a tu palabra, Señor, para que podamos echar mano, Señor, y administrar con gozo y con alegría el cumplimiento. En el nombre de Jesús.